venimos ahora a las canchas de tenis que, bueno, están espléndidas y hay mucho para hacer también. Así que, bueno, Eduardo, contanos un poquito, ¿quiénes te acompañan? Bueno, como les había dicho hoy al principio, también la parte de tenis, quería que vinieran y hablaran con los chicos de la subcomisión y con el profe también. Bueno, nos acompaña Felipe, nos acompaña Fernando y Bernie, que es el profe de las canchas del club. Y bueno, ellos te van a contar cuál es la idea ahora, para seguir mejorando. Eso quería saber, ¿no? ¿Cuál es la idea? Estamos parados también frente a una cancha que podríamos decir que está en obra, ¿verdad? Sí, esta creo que fue una de las primeras canchas del club y bueno, todo lo que fue pasando y cómo se fue levantando, hicimos todas el resto de las canchas y esta había quedado. A partir de este año, un esfuerzo grande de todos los que estamos jugando, bueno, decidimos, vamos a hacerla. ¿Por qué? Porque estamos viendo que viene mucha gente a jugar. Muchos chicos, muchas mujeres están viniendo, cosa que antes no venían. Y bueno, con lo cual necesitamos una cancha más. Entonces, bueno, como ven, estamos en proyecto. Obviamente que nos cuesta mucho porque esto lo hacemos con dinero genuino, o sea, no tenemos muchas entradas, con lo cual los que quieran venir a colaborar, todos, sí, importantísimo, buenísimo. Bueno, ese es un punto importante porque digo, el club está creciendo, viene muchísima gente y también es necesario, ¿no?, del socio, del que se quiere acoplar a las comisiones, etcétera. En el caso del tenis, ¿cómo pueden hacer? La gente que está interesada, ¿cómo hace? Se acerca al club, viene con un pantalón, una zapatilla, si no tiene raqueta no hay ningún problema, acá el profe les presta, él después le va a dar los horarios, los precios, pueden venir, no hace falta saber, no saber, tener, lo único importante no, es tener ganas y venir y disfrutar. Es más, puede venir a hacerse socio, pagar el carnet y no jugar y venir a charlar. Que... hacer sociales. Sí, tal cual, bienvenido sea. Me encanta eso. Quiero que me cuenten un poquito, aunque sea días, horarios, que la gente puede venir y que bueno, que puede tener esta actividad, este deporte que es tan lindo y que a mucha gente le gusta. Estamos acá todos los días, de domingo a domingo, a partir de las 8, 9 de la mañana, por ahí. Súper temprano. Sí. ¿Y están hasta qué hora de la tarde, por ejemplo? Y hay diferentes turnos, ahí los van acomodando. Sí, generalmente en invierno cortamos un poquito antes por el frío y bueno, por la luz, pero en verano le damos como hasta las 9:30, 10 más o menos. Y bueno, en el verano van a tener un mega club, porque si están haciendo todo este trabajo en pleno invierno, en pleno mayo, en verano vamos a tener mucha más actividad, me imagino. Sí, bueno, a eso apuntamos. A eso apuntamos, a tener una temporada de mucho brillo, ¿eh?, y de muchas actividades. Bueno, la verdad que los felicito, chicos, muchísimas gracias. Y bueno, que puedan seguir trabajando y que bueno, y que esto continúe. Vamos a abrir seguramente cuando culminen con esta cancha. Van a estar invitados, por supuesto, van a estar invitados, como va a estar invitado seguramente la gente del club de toda la vida. Y bueno, va a ser lindo, emocionante volver a tener la cancha 1 del club. La verdad que a muchos les va a traer muchos recuerdos. Así que seguramente van a estar anoticiados de cuándo será.